Canal 6 TV. La Coordinación de Psicología del DIF Ixtapaluca llevó a cabo el taller de autoempleo con motivo de las fiestas patrias, en donde 17 mujeres aprendieron a realizar cajas de recuerdo con adornos acordes a la fecha. Hace un mes vine a hacer una canastita y nos invitaron las señoritas y ahorita hicimos para las fiestas patrias. Está muy bien, tanto para distraernos como para hacer algo creativo. Por medio de una compañera de mi hijo de la escuela, pues es una actividad bonita para los niños y para uno también, para desestresarse. Pues que se animen a venir. Porque pues son actividades sencillas pero bonitas. El taller tuvo la finalidad de fomentar un nuevo aprendizaje que sirva a las personas para emprender un negocio desde su hogar. Que las personas puedan venir a aprender nuevas actividades, nuevas dinámicas y demás que les permitan realizar negocios, emprender nuevas cosas para que ellos mismos puedan tener un ingreso desde sus hogares. En estas asesorías que se realizan cada mes, las mujeres aprendieron a reutilizar las cajas de cerillos para adornarlas con diamantina y dibujos, creando artesanías. Pues las invitamos a nuestros talleres, de verdad son muy sencillos, DIF da todo el material, ustedes no gastan absolutamente nada, son gratuitos y bueno, aquí los esperamos. Aquellas personas interesadas en participar en algún taller que imparte el DIF municipal pueden acudir a las instalaciones en el centro o pedir información a través de las redes sociales DIF Ixtapaluca. Reportó para Canal 6, Oscar Vázquez.